En el marco del Día Nacional del Arquitecto, este 1 de octubre se llevó a cabo en Universidad UM diversas e interesantes actividades enfocadas al desarrollo y diseño en el campo de la arquitectura. A lo largo de la jornada se desarrollaron interesantes talleres como Diseño Universal y Accesibilidad, Tenso Estructuras y el Taller de Acuarela y Paisaje Urbano. Esto con el objetivo de ampliar y desarrollar conocimientos y técnicas efectivas para el desarrollo de métodos y habilidades dentro del campo de la arquitectura actual. Así también se desarrolló la conferencia titulada Movilidad, impartida por el arquitecto Dante Álvarez Jiménez, quien comentó la importancia de contar con espacios y áreas coherentes a las necesidades de la sociedad actual. Asimismo, la doctora Susana Bianconi desarrolló el conversatorio Restauración del Paisaje, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos dentro del campo de la arquitectura y diseño de paisajes. Conmemorando el Día Nacional del Arquitecto, esta casa de estudios felicita a todos los que fueron parte de estas excelentes actividades, desarrollando y ampliando habilidades y técnicas dentro del campo de la arquitectura, reforzando así el compromiso de generar líderes y profesionistas comprometidos con el desarrollo y mejora continua en el área de su especialidad. Prensa UM.